El coste energético es el tercer mayor gasto de miles de empresas españolas. Esta nueva realidad exige al tejido productivo español aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas para optimizar así los recursos y generar eficiencias. De esta forma, los expertos reunidos en la jornada empresarial organizada por el economista con el apoyo de Celonis y Netum o VH Cloud coincidieron hermanar la transformación digital con la sostenibilidad. Para nosotros es un reto importante, la subida de los precios de la energía nos afecta en, en varios factores. Para que os hagáis la idea, pues hay mucho movimiento de muestras biológicas y eso está asociado a unos costes logísticos, ¿no? Obviamente donde eso se repercute todo el coste de la energía y demás. Asimismo, sí también, eh, eh, de alguna forma, estamos sujetos también ¿no? a los proveedores de reactivos, proveedores de, 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 de materiales y servicios que para nosotros, obviamente, también, también se encarecen. Esta flexibilidad que nos ha permitido, digamos, eh, eh, en, en el último año, pues mira, primero, viendo cómo fue la evolución de, de los mercados durante el 2021, eh, nos, nos permitió. pues negociar una fija, la fijación de un precio a, a largo plazo, de un precio constante. Eh, Digamos que nos, ha, que nos ha permitido aprovecharnos para un porcentaje importante de nuestro consumo de, de, de un buen precio para los próximos años y dar estabilidad eh, al, al precio de la energía, que, como supondréis, impacta bastante en la cuenta de resultados por esa, 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 esa intensidad o intensidad de consumo que tienen las tiendas. Durante la pandemia hemos sido, hemos sido eh, un negocio esencial. Pensamos que somos consumidores esenciales de energía también. En este momento de crisis, en el que eh, si nosotros repercutimos directamente los precios, el, el impacto que tiene el coste de la energía en los productos que vendemos, la inflación, todos estamos viendo que está corriendo con la inflación y con, y con la bolsa de la co. La tecnología tiene que ser habilitadora para poder eh, tener los datos y tenerlos lo más en tiempo real posible. Antes comentaba, creo que era, era Olga de, de Nagas, ¿no? Eh, el tema del post-mortem. No podemos esperar al post-mortem, tenemos que, que actuar de manera directa. Esa es la primera. Consumo de un servicio, un servidor medio eh, durante una hora, eh, pues en una empresa de cloud media eh, estamos hablando de un consumo de una botella de agua. En nuestro caso ya estamos hablando de eh, un solo vaso. Eso al final es un porcentaje extremadamente menor y siempre va a apoyar a, a todo este entorno de sostenibilidad.